Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Nuestra Casa. En este video les voy a mostrar cómo hacer un pan en forma de Santa Claus. Lo primero que vamos a hacer es agarrar un recipiente, le agregamos leche y mantequilla. De ahí lo vamos a meter al microondas hasta que se haya derretido la mantequilla y la leche esté tibia. Después vamos a agregar el azúcar, la sal, la levadura y la yema de huevo. Lo mezclamos muy bien y después agregamos lo que es la harina. La harina la vamos a agregar en tres porciones diferentes, así que agregamos una parte, lo mezclamos y seguimos repitiendo el mismo paso hasta terminar. Después amasamos la harina, después amasamos la masa y cuando terminemos vamos a agarrar otro recipiente, vamos a poner tantito aceite y vamos a poner la masa ahí. Le agregamos tantito más aceite en la parte de arriba y cubrimos con alguna servilleta o plástico. Si le ponen plástico, asegúrense de dejarlo un poquito flojo, ya que lo vamos a dejar reposar por mínimo de 2 horas hasta que el volumen de la masa sea el doble. Y esto va a depender de la temperatura de su casa, puede ser un poquito más o menos. Muy bien, después vamos a dividir la masa en 2 porciones. Y vamos a tratar de hacer la cara de Santa Claus. Agarramos un rodillo y empezamos a aplanar. Más o menos queremos una figura de una pirámide o un triángulo, pero las orillas estarán como redondas. Y la parte más ancha debe ser la de abajo. Después vamos a agarrar otro pedacito de masa y esta vez vamos a hacer un rectángulo. Y debe de ser la misma medida que la parte de abajo de la cara, porque esto será lo que es la barba. Ya que terminemos, vamos a agarrar un huevo y una cuchara de agua y lo vamos a mezclar para usarlo como pegamento. Esto sería un egg wash y lo vamos a usar como pegamento. Y vamos a ponerle tantito en la cara, en la parte de abajo, y vamos a pegar la barba. Acomodamos aquí, como les digo, ustedes vayan mirando y arreglando cómo les queda mejor. Vamos a agarrar las tiritas de la barba y las vamos a como espiral. Ya después, les recomiendo que antes de que empiecen a hacer todos los detalles de la cara, transfieran primero lo que es el primer pedazo a una charola para después no batallar en estar transfiriendo todo completo. Después agarramos otro pedacito de masa y esto va a ser el borde que tiene el gorrito de Santa Claus. Así que vamos a hacer nada más un rectángulo más delgadito. Y primero lo que hacemos es agarramos la punta de la cara y la vamos a hacer hacia abajo para mirar más o menos cómo va quedando el gorrito. Y es que la verdad aquí es ya depende de ustedes como qué figura quieren que tenga en la cara, si lo quieren más cachetoncito o no sé, ya es depende de ustedes. Pero esta es la idea, la verdad es que es súper fácil. Vamos a seguir aquí poniendo el borde, bajamos un poquito más la punta para que ahora sí afigure el gorrito. Y por último agarramos un pedacito de masa y hacemos una bolita y la ponemos en la punta del gorro, que esto va a ser el pompón que tiene. Después lo que vamos a hacer aquí, si ustedes gustan pueden poner un poquito más de barba. Hacemos el bigote del Santa Claus, la nariz, los ojos, y yo para los ojos usé asas. Así que ya cuando hayamos terminado de poner todos los detalles de la cara de Santa Claus y nos haya gustado, vamos a empezar a pegarlo, ¿ok? Usando el mismo egg wash, vamos a ponerlo en toda la cara menos el gorrito y la nariz. Y esto lo que va a hacer es que le va a dar un color dorado ya que la hayamos metido al horno. Después que vamos a ponerle unas gotitas de colorante vegetal color rojo, lo vamos a mezclar y se lo vamos a poner en la nariz y el gorrito. La verdad es que a mí me encanta cómo queda. Ok, entonces lo vamos a dejar reposar por más o menos una media hora y después lo metemos al horno a 350 grados por 15 a 20 minutos. Espero que les haya gustado, la verdad es que a mí me encantó.
Esta es una idea que me enviaron por Facebook, así que muchísimas gracias a esas personas que me lo mandaron porque me encantó. Luego aparte sabe delicioso. Y ahora sí, a impresionar a nuestros invitados para Navidad. Lo que yo hice fue cortar en pedacitos, meterlo al horno a que se dorara. Después me lo comí con mermelada y una tacita de café. La verdad es que estaba delicioso. Así que espero y les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, por favor déjenmelo saber aquí en los comentarios o en mi blog o Facebook. Así que muchísimas gracias. Nos vemos hasta el próximo video.